Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Hoy se cumplen exactamente 21 años de la firma del contrato de la reconstrucción del edificio del Banco de la República. La reconstrucción tuvo un costo de 1.500 millones de pesos y se le adicionaron 1.300 millones más, que generaron un rendimiento de 105 millones. La justicia espectáculo no ha fallado por la rentabilidad mediática que representa este caso, adicional a los intereses políticos que se estarían moviendo detrás de quienes detentan los hilos del poder en las altas esferas nacionales. En este caso, por lo menos 12 personas han sido procesadas, entre quienes se cuentan Manuel Bustillo, Guillermo Honisberg, Bernardo Hoyos, Fernando Torné y Carlos Bell, entre otros. De los 12, por lo menos la mitad ha estado en la cárcel. No es posible que en 21 años no haya habido un fallo, y de acuerdo a cada coyuntura política, se libren nuevas órdenes de captura, con gran despliegue fotográfico de primeras páginas, mientras que en otros casos, de ocurrencias pasadas y recientes, mucho más graves, se omitan publicaciones, cuando se lesiona enormemente los intereses del erario público y ciudadano. ¿Qué tan complicado puede ser un proceso cuyo peculado solo suma 105 millones de pesos? Lo increíble de todo es que este proceso ha sufrido varios traslados y se encuentra radicado en Bucaramanga. Se ha sabido que los soportes de los 105 millones de pesos existen y el caso ha prescrito para algunos procesados que no han sido desvinculados del caso. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Recuerde que usted también puede vernos a través de nuestra página web como www.lasnoticias630detelecaribe.com. En Facebook usted también puede vernos como Las Noticias 630 y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están nuestros titulares. Tormenta política por sanción al exalcalde Alejandro Char. Su padre, el senador Fuad Char, dice que desde Barranquilla hubo manipulación para truncar la carrera política de su hijo. Se han conocido nuevos aspirantes a la alcaldía de Barranquilla. 21 años después, no ha habido fallo del caso del Banco de la República. Transportadores rechazan ubicación de peaje en la ciudad. En un 10% del descuento tributario, transaron gobierno distrital y Consejo de Barranquilla. Consejo considera que se convertiría la zona de Juan Mina en un corredor industrial con exención tributaria. Ley Merlano no contempla consumo de sustancias psicoactivas más peligrosas que el consumo de alcohol, sostiene el toxicólogo Agustín Guerrero. A indagatoria, Díaz Malov, por la presunta participación en el homicidio del exalcalde de Santo Tomás. Tenemos buenas noticias, se fortalecen los diálogos entre el Junior y Unión Autónoma. Cuando vengamos. Y hoy conocimos la labor de las monjitas que se dedican a cuidar de los ancianos internados en el asilo San Antonio. Esto y más al final, ya nos vemos. Muchísima atención, toda una tormenta política ha desatado la decisión de la Contraloría de sancionar al exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char. La sanción fiscal por 487 millones de pesos de la Contraloría ha desatado una tormenta política. La sanción que se divulgó el día de ayer. Para el senador Fuad Char, su padre, la decisión del ente control obedece a la existencia de un articulado plan de sectores políticos de la ciudad de Barranquilla que pretenderían truncar la carrera política del exalcalde. La Contraloría solicitó a la Procuraduría procesarlo disciplinariamente, a otrora al alcalde más popular de Colombia, por el presunto sobrecosto en la adquisición de elementos de aseo y alimentos para la atención de los damnificados de la ola invernal del 2011. La Contraloría aclaró que las ayudas no se utilizaron para la entrega de estos elementos, sino para el pago de arriendos. La sanción al exalcalde Char ha provocado una avalancha de aspirantes a la alcaldía de Barranquilla ante la inminente inhabilidad del exmandatario, quienes abstenían de inscribir su nombre ante la avasalladora popularidad de Char Chalhú. Según manifestó el abogado Luis Escorcia, aún existirían algunos procesos en los que se involucra Alejandro Char, entre los que se encuentran los siguientes. Él tiene unas investigaciones muy gravísimas, como son la de Campo Alegre, doloroso, la investigación que se tiene sobre la loma, allá donde hubo despojos y desalojos, las investigaciones que se tienen en la Procuraduría en el barrio Villanueva, las investigaciones que se tienen contra Alejandro Char por el manejo que le dio a la cosa pública en la ciudad de Barranquilla, y sobre todo este caso de indebida participación en política. El señor Alejandro Char, entre investigaciones entre Fiscalía y Procuraduría, hay más de 100 investigaciones.
21 años se cumplen hoy de la firma de los contratos de reconstrucción del edificio Banco de la República, desde donde hoy funciona la alcaldía distrital. Según entendidos, en el tema la reconstrucción tuvo un costo de 1.500 millones de pesos y se le adicionaron 1.300 millones de pesos más, que generaron un rendimiento de 105 millones. Por este caso han sido varios los funcionarios procesados y aunque muchos de estos han pagado cárcel, hasta el momento no se conoce un fallo definitivo que permita esclarecer el peculado de más de 105 millones de pesos. Actualmente el proceso se encuentra radicado en la ciudad de Bucaramanga. Y existe polémica por la autorización del gobierno a ciudadanos, o más bien a ciudades, con más de 300.000 habitantes, de instalar peajes urbanos. Mucha polémica ha causado la autorización del gobierno nacional, en la que se da vía libre a las ciudades con más de 300.000 habitantes de poder colocar peajes dentro de las mismas. El aumento en impuestos y caos en la movilidad de estas son algunos de los puntos a los que apuntan los expertos. ¿Cómo se le ocurre a nuestros gobernantes que van a poner más impuestos, le van a imponer más impuestos al pueblo colombiano? Lo que hay que hacer, sobre todo en Barranquilla, es aumentar la malla vial, coger las calles ciegas y destaparlas, porque en estos momentos estamos ahogados con nuestro parque automotor. Es decir, en Barranquilla el tránsito es completamente difícil. Necesitamos una colaboración del Estado, de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, para que abra las calles ciegas que en estos momentos están en la Murillo, en la 46, etcétera. ¿Estará Barranquilla preparada para poder sostener uno o varios peajes dentro de su área metropolitana? Guillermo Carbonell, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Más noticias: en un 10% fue el descuento tributario que transaron el distrito y el Consejo Distrital. Aquí está el informe. Pasada la tormenta entre la alcaldesa Elsa Noguera y concejales de Barranquilla, se acordó un 10% de descuento tributario para los contribuyentes. Así lo expresó el presidente del Cabildo, Carlos Rojano. Como un estímulo importante a los contribuyentes barranquilleros que tienen una carga pesada de imposiciones y de tributos. E igualmente se mantiene el 90% para el patrimonio arquitectónico histórico de la ciudad, el 90% para los predios que están, van a ser impactados por la actualización catastral. Por otro lado, el Consejo considera que se quiere convertir la zona de Juan Mina en el nuevo corredor industrial con exención tributaria de estos predios. No está claro, nosotros somos de la idea que si hay inversionistas que quieren traer sus empresas a Barranquilla, que nos digan quiénes son esas empresas, de quiénes son esas empresas y cuáles son las tierras. Esto no puede ser una exención general, sin conocer, sin tener nombre ni apellido ni número de cédula. Yo pienso que así no se puede avanzar. La transparencia en lo público es importante porque tiene que ver con la moralidad de la administración. Muy bien, hasta ahora tenemos más información importante. Toxicólogos critican que la nueva ley Merlano deja por fuera las sanciones a quienes conduzcan bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Tan grave como manejar en estado de embriaguez es hacerlo bajo los efectos de otras sustancias alucinógenas como la cocaína, marihuana y sintéticos, aseguran expertos toxicólogos y abogados, quienes piden que la recién sancionada ley Merlano sea revisada, ya que se ha pasado por alto este tipo de consumos. Sobre esta ley, varias han sido las críticas. Hay quienes aseguran que la llamada ley Merlano sobre el carácter obligatorio de la prueba de alcoholemia es drástica con quienes manejan con tragos, por muy poca cantidad que sea. Dos cervezas son suficientes para que los conductores afronten penalidades, mientras que en otros países, como España, es permitido hasta dos copas de vino. Antes de la ley, la mínima cantidad de alcohol que se sancionaba era grado 1, que corresponde a 0.40 miligramos de alcohol en la sangre. Con la nueva ley, el parámetro baja a 0.20 miligramos, que alcanza a marcar con una o dos cervezas. Dependiendo del grado de alcohol, van los años de suspensión de la licencia. El nuevo parámetro da suspensión de la licencia entre 6 y 12 meses. Sin embargo, se abre el debate sobre los controles a quienes manejan bajo los efectos de la droga, que según expertos tiene el mismo o incluso un efecto mucho peor en el cuerpo. Los estimulantes, la cocaína, producen alteraciones en los movimientos y los mismos alucinógenos producen alteraciones en la percepción y se altera el tacto, todo lo que tiene que ver, y produce alucinaciones auditivas, visuales, táctiles, y todo eso altera y causa realmente accidentes. Jason Barandica, en Las Noticias.
Y para el próximo 15 de enero fue citado indagatoria el ex senador Diev Malov para rendir explicaciones con la imputación que pesa contra su presunta participación en el crimen del exalcalde del municipio de Santo Tomás, Nelson Mejía Sarmiento, asesinado en Barranquilla el 29 de abril de 2004. La investigación contra Diev Malov tiene su origen en la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que el pasado 23 de noviembre de 2013 dispuso remitir a la Fiscalía General de la Nación la denuncia presentada ante esa corporación por el abogado defensor de los derechos humanos, José Humberto Torres. Luego de la diligencia, el fiscal procederá a resolver su situación jurídica, disponiendo su reclusión en un establecimiento carcelario o dejándolo en libertad, pero vinculado a la investigación. Bien, y continuamos con otros hechos. El gobierno de Juan Carlos Gozaín Rossini invirtió este año 123.777 millones de pesos en la construcción de acueductos municipales, con los cuales se han beneficiado 219 mil personas. No obstante, el 30% del territorio bolivarense continúa padeciendo por falta del preciado líquido. La falta de agua potable en poblaciones del departamento de Bolívar se ha convertido en una bomba de tiempo, no solo por lo costoso del servicio en carros tanques, sino también por la cantidad de enfermedades que genera consumir agua de pozos artesanales. Esto podría terminar un levantamiento social. El norte y sur de Bolívar son las zonas más afectadas con esta grave problemática, a la que este año el gobierno departamental promete ponerle fin. Nosotros estamos llegando donde no hay, y donde hay estamos optimizando los acueductos, porque esos acueductos que tenían o bien ya son obsoletos o sus redes de distribución son viejas. La inversión del gobierno departamental en saneamiento básico este año fue por el orden de los 123.777 millones de pesos. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Y diagnostican en cuidados intensivos a la salud del Magdalena durante una mesa de trabajo de la Contraloría Departamental y la Supersalud. A raíz de la grave crisis que atraviesa la red hospitalaria del Magdalena, que ha presentado falencias por muchos años, por lo cual la Contraloría le ha puesto la lupa convocando una gran mesa de trabajo con el propósito de lograr soluciones de fondo que generen estrategias que faciliten al sector salir del ostracismo que hoy impide que los magdalenenses reciban un óptimo servicio de salud. Claro, de aquí sale unas actas de compromisos de los actores, y esa acta de compromiso tiene que cumplirse antes del 15 de enero del 2014, o de lo contrario se va a dar el dolo en esto, y ya entraría la Contraloría y todas las entidades. Tenemos unos indicadores de salud pública muy delicados para el departamento, y son en los que estamos haciendo reuniones con los departamentos que a nivel nacional están en la misma situación. Más que todo en la actualidad estamos padeciendo por la cartera que tenemos con las EPS contributivas. Soy Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y hoy continuamos con nuestra segunda entrega de la entrevista de nuestro periodista Brian Andrews a la alcaldesa Elsa Noguera. I was reading that this particular area by the port, they're going to dredge it so that bigger ships can come and bring more cargo between our two countries. Yes, Barranquilla is preparing to be a port city. We are making lots of investment in infrastructure with the government, national government and local government, but also the private sector are making lots of investment in order to be Barranquilla, the city that connects the world with Colombia and Colombia with the world. And I understand you have huge businesses here. For example, there's Technoglass, and all of this glass that's made here in La Costa is shipped all over the world. So Barranquilla is really even the window to the world. That's right. We are having lots of new investment coming to our city, especially now that we are preparing our city to be the port of Colombia. Muy bien, esperé mañana la tercera parte de la entrevista de nuestro periodista Brian Andrews con nuestra alcaldesa Elsa Noguera. Muy bien, hacemos entonces una primera pausa aquí en las noticias y en breve retornamos con mucho más. Volvemos.